Muy buenas noches a todos los invitados de esta sexta versión de los premios Los Mejores en Educación 2011. Así es, María Andrea, buenas noches desde el Teatro de Bellas Artes de Cafame en Bogotá. Les damos la bienvenida al encuentro más importante para el sector educativo en el país. Un saludo muy especial para los televidentes que siguen esta transmisión por el canal institucional, el canal 13, y los servicios de streaming de la página web del Ministerio de Educación y la Presidencia de la República. Nuestro saludo de bienvenida para el señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, y para quienes lo acompañan en esta ceremonia, la Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, el Viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, Mauricio Perfetti, el Viceministro de Educación Superior, Javier Botero, y el Director de Conciencias, Jaime Restrepo. Nuestro saludo asimismo a la Presidenta del ICETEX, Marta Lucía Villegas, y la Secretaria General del Ministerio de Educación, Natalia Riveros. Celebramos de nuevo este encuentro en el que nos acercamos a las historias de vida de los personajes más significativos e influyentes del sector, así como a los equipos que trabajan por mejorar la calidad de la educación y multiplicar las oportunidades educativas para todos los colombianos. Damos inicio, Felipe, al presente acto con las notas del himno nacional. Invitamos a los asistentes a tomar asiento. A continuación, el saludo de bienvenida de la Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo. Señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, doctor Mauricio Perfetti, Viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, doctor Javier Botero, Viceministro de Educación Superior, doctor Jaime Restrepo Cuartas, Director de Colciencias, doctora Marta Lucía Villegas, Presidenta de ICETEX, doctora Natalia Rivero, Secretaria General del Ministerio de Educación, estimados rectores, docentes y estudiantes, padres de familia, colombianos que nos están acompañando en esta transmisión, bienvenidos todos. Es muy grato para mí estar hoy aquí con ustedes en el acto más importante y significativo del año para el sector educativo. En nombre del Ministerio de Educación Nacional, les doy un afectuoso saludo de bienvenida a esta ceremonia, donde brindamos un público homenaje de reconocimiento a los jóvenes estudiantes,
maestros y rectores, a los grupos de investigación, a las instituciones educativas y a las secretarías de educación, a las instituciones de educación superior y a las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano, por su compromiso con la excelencia educativa. Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y reducir las brechas de inequidad que tenemos en Colombia en materia educativa son el norte que fijó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde el primer día de su mandato. Nos hemos impuesto metas muy exigentes que estamos seguros vamos a alcanzar, las cuales están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y las estamos ejecutando mediante estrategias, proyectos y recursos contenidos en el Plan Sectorial Educación de Calidad, el Camino para la Prosperidad. Estamos convencidos que a través de una educación de calidad es posible reducir las brechas de inequidad que aún separan a muchas regiones del país de otras, que alejan a las zonas rurales de las urbanas, que distancian a las poblaciones más pobres y vulnerables o a las poblaciones étnicas diversas o a aquellos niños con necesidades educativas especiales de posibilidades reales para transformar sus vidas. Por ello, hemos emprendido acciones audaces que son históricas para el país y que trazan un futuro promisorio, a las cuales se referirá más adelante el señor presidente de la República en su intervención. Hoy estamos aquí para hacer visibles las historias de vida de aquellas personas y la labor de las instituciones que durante 2011 dieron lo mejor de sí mismos para crecer como seres humanos, para formar con excelencia a nuestros niños y nuestros jóvenes. Ustedes son un orgullo para sus familias, para sus regiones y para el país. Este auditorio está lleno de jóvenes talentosos y dedicados, de educadores y directivos maravillosos, que son ejemplo para el sector educativo, de investigadores innovadores, que con sus proyectos están generando nuevo conocimiento y elevando las oportunidades de desarrollo del país. Y, por supuesto, están todos ustedes con sus acompañantes, familias que se sienten orgullosas de sus hijos y con una confianza inmensa en lo que pueden lograr. El potencial que vemos año a año durante esta celebración nos llena de esperanza y nos motiva a descubrir y a multiplicar estos ejemplos de vida por todos los rincones de Colombia. El Ministerio de Educación ve reflejado en cada uno de ustedes la educación de calidad que queremos alcanzar. Esa educación de calidad que forma mejores seres humanos con valores, seres humanos con principios éticos, seres humanos que promueven y respetan los derechos humanos, seres humanos que aprenden a vivir en paz. Es una educación que genera oportunidades legítimas de progreso. Es una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar las brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad. Garantizar la calidad de la educación no es una misión que se pueda cumplir de la noche a la mañana. Necesita un largo proceso, pero es un reto que como país no podemos postergar. La meta más importante de este gobierno no es ejecutar solo una política para mejorar la calidad. Queremos generar un compromiso con la calidad de nuestro sistema educativo en el que se involucre toda la sociedad. Para lograrlo, lo primero que vamos a necesitar es ambición. Que cada familia sueñe con un futuro para sus hijos mejor que el suyo. Que seamos capaces de imaginarnos que pueden aprender y hacer cosas grandes. Necesitamos ser capaces de poner en marcha un sistema de educación pública tan fuerte y bueno como los mejores de la educación privada. Necesitamos maestros que quieran darle prestigio a su profesión, la más noble y generosa de todas las que existen. Maestros con la ambición de pasar a la historia como la generación que transformó el rumbo de la educación en Colombia. También vamos a requerir energía para actuar. Educadores capacitándose, colaborándose, innovando, desarrollando nuevos currículos, probando nuevas metodologías. Necesitamos energía para que las familias empiecen a invertir tiempo para acompañar a sus hijos en el aprendizaje, a tener más contacto con la escuela
y con los profesores. Necesitamos además mucha generosidad de espíritu. Que los colombianos empecemos a desarrollar una percepción colectiva de los niños y los jóvenes, que no nos baste con que nuestros hijos estén bien, sino que nos preocupe el éxito escolar de todos los niños y jóvenes de nuestro país. Y finalmente, necesitamos compromiso moral. Necesitamos que los niños y los jóvenes con más carencias reciban una educación que les garantice que podrán acceder a un futuro decente y digno, que les asegure que la privación no es un destino inalterable. Necesitamos además compromiso moral para que los servidores públicos, los administradores de los recursos para la educación, hagan su trabajo con mística y bajo estrictos principios éticos, entendiendo siempre que tienen en sus manos los recursos más sagrados del país. Si nuestros hijos siguen creciendo en un ambiente en el que la corrupción no se condena, en donde la gente vale por lo que tiene y no por lo que sabe hacer, un ambiente en el que las principales herramientas no son el esfuerzo, las buenas ideas, la capacidad para innovar, sino la herencia o las influencias o el dinero fácil, entonces no les estaremos dando razones para que quieran dar un salto positivo en su desempeño escolar. Ambición, energía para actuar, generosidad de espíritu y compromiso moral son las virtudes que requerimos y las que hemos encontrado en todos y cada uno de ustedes. No estamos empezando de cero, no estamos solos. La causa de la calidad educativa es una causa común, es un objetivo de país, es una visión de futuro. Verlos a ustedes nos convence de que tenemos la fuerza, la capacidad, el talento y la creatividad para lograrlo. Y esta es la invitación que hoy le quiero hacer a todo el país, que nos unamos todos para transformar la calidad de la educación en Colombia. Felicitaciones nuevamente a cada uno de los premiados. Y muchas gracias. Disfruten esta noche como lo hicimos nosotros al prepararla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Quisiéramos contarles que esta mañana, en una ceremonia alterna, fueron entregados algunos reconocimientos y algunos premios. A lo largo de este evento les iremos informando sobre esto. Así es, María Andrea. El Ministerio de Educación hizo un reconocimiento público a 25 directivos docentes y docentes que, con base en su desempeño, han contribuido de forma significativa en el mejoramiento continuo de los aprendizajes de todos sus estudiantes. A ellos les solicitamos ponerse de pie y a nuestro auditorio brindarles un fuertísimo aplauso. Muchas gracias y de nuevo muchas felicitaciones. Asimismo, esta mañana fueron reconocidas 44 instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano que lograron la certificación en sus procesos de calidad, tanto institucional como de sus programas, en las normas técnicas colombianas exigidas por los organismos especializados y el Ministerio de Educación Nacional. A sus rectores les solicitamos ponerse de pie y recibir el aplauso de felicitación de todo el auditorio. Muy bien, nuestro tercer reconocimiento se dirige a la Secretaría de Educación, que se ha destacado por implementar un modelo de gestión ágil y moderno, logrando la certificación de calidad NTC GP 1000. Este reconocimiento es para la Secretaría de Educación de Antioquia
por su liderazgo, la administración oportuna y transparente de sus procesos y el mejoramiento continuo de los servicios. Invitamos a la Secretaria General del Ministerio de Educación, Natalia Riveros, para hacer entrega de este reconocimiento al Secretario de Educación de Antioquia, Humberto de Jesús Díez. Nuestras felicitaciones a todo el equipo de la Secretaría de Antioquia. El reconocimiento que presentamos a continuación destaca a aquel establecimiento educativo oficial que ha trabajado por el mejoramiento continuo de la calidad educativa, María Andrea. Así es, Felipe, y destaca de manera especial a aquellos colegios oficiales que en los últimos 10 años han pasado de la categoría muy inferior o inferior en las pruebas Saber 11 del ICFES a las categorías alto y superior. El ganador de este reconocimiento es la institución educativa Antonia Santos de Montería, Córdoba. Entrega este reconocimiento a la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo. Invitamos a Manuel Contreras, rector de esta institución, a recibir el premio. Un fuerte aplauso para él. Bien, nuestra felicitación para la comunidad educativa de esta institución por lograr posicionar a su colegio como uno de los mejores de la región. Continuamos ahora con el reconocimiento a la mejor experiencia en educación inclusiva para niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Por haber implementado prácticas pedagógicas que permiten que los estudiantes con diferentes tipos de discapacidad puedan desarrollar competencias y tener aprendizajes significativos, el Ministerio de Educación reconoce la labor de la institución educativa Villa del Pilar de Manizales, Caldas. Muy bien, recibamos con un fuerte aplauso a la rectora del Colegio Integrado Villa del Pilar, Latif Abdalá de la Paz. Entrega este reconocimiento al viceministro de Educación, Mauricio Perpetuo. Nuestras felicitaciones a esta institución porque se ha convertido en un ejemplo a seguir a nivel nacional e internacional. Y continuamos ahora con el reconocimiento a aquellas entidades territoriales que se han comprometido con la atención integral a la primera infancia. En esta ocasión, el Ministerio de Educación quiere hacer un reconocimiento público a aquellas propuestas pedagógicas orientadas a los menores de 0 a 5 años con un enfoque diferencial e intercultural. Y el ganador de esta categoría es la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la zona del Yapú en Vaupés. La propuesta desarrolla las pautas de crianza, prevención, protección y alimentación para los niños hasta los 6 años, de acuerdo con el modelo etnoeducativo Majirique. El proyecto ha demostrado su pertinencia con las características de la región y la población indígena, convirtiéndose en el único modelo de educación inicial diferencial en el departamento.
Llamamos entonces al representante de la Asociación Cándido Muñoz a recibir este reconocimiento por parte del viceministro de Educación, Mauricio Perpet. Y nuestras felicitaciones a esta comunidad y, por supuesto, a las familias beneficiadas con esta maravillosa propuesta. Y finalizamos esta ronda de reconocimientos, destacando muy especialmente la gestión de las entidades territoriales con el fin de asegurar la prestación del servicio educativo y el derecho a la educación en situaciones de emergencia. Han sido muchísimos los colegios y los niños afectados por la ola invernal y fenómenos como las minas, los desplazamientos y las emergencias ambientales. Es el caso del departamento de Nariño, en el que fueron afectadas 119 de sus instituciones educativas entre los años 2010 y 2011. Y es que, Felipe, gracias a la oportuna acción de su Secretaría de Educación, garantizó la prestación del servicio educativo a más de 200.000 estudiantes del departamento. Por su compromiso y liderazgo recibe este reconocimiento de manos de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, el subsecretario de Calidad Educativa de Nariño, Jaime Rodríguez Torres. Felicitaciones para la Secretaría de Educación de Nariño y, por supuesto, para todo su equipo. Llegó la hora de entregar los premios a los mejores en educación 2011, María Andrea. Felipe, motivar en los niños desde los más pequeños el afán por explorar el mundo, impulsar y mantener vivo el interés por la ciencia y por la investigación, son apenas algunos de los retos de nuestros maestros en muchas de nuestras escuelas y de nuestros colegios. Y también es el desafío que el país se ha impuesto para los próximos años. La ciencia, la innovación y la investigación se constituyen en los pilares más importantes para una sociedad en pleno desarrollo. Pues nuestro primer premio reconoce la labor de los mejores grupos de investigación a nivel nacional en educación preescolar, básica y media y en educación superior. El ganador en la categoría de educación básica y media es el grupo Las Maravillas del Humboldt, con el proyecto de investigación ¿Por qué se violan los derechos de los niños? De la institución educativa Alejandro Humboldt de Fortul, Arauca. El grupo Las Maravillas de Humboldt obtuvo el mejor puntaje entre los 50 grupos seleccionados en las ferias departamentales y el primer encuentro nacional de niños, niñas y jóvenes investigadores. En educación superior y de acuerdo con la selección realizada por Colciencias, el ganador es el Centro de Excelencia en Modelamiento y Simulación de Fenómenos y Procesos Complejos, CEIBA. Pero Felipe, conozcamos un poco más en detalle sobre los proyectos de investigación en estas dos categorías. Vamos a ver el siguiente video. Señor, ¿usted sabe cuáles son los derechos de los niños y las niñas? ¿Qué opina usted de aquellos padres que maltratan a sus hijos? ¿Ustedes saben cuáles son sus derechos? Profe, encontré los derechos. El grupo de investigación Las Maravillas de Humboldt, de Fortul, Arauca, creado por 6 estudiantes, nació a raíz de sus preocupaciones acerca de la niñez. Nosotros quisimos investigar sobre los derechos de los niños y las niñas porque mirábamos en televisión, escuchábamos por la radio, mirábamos en el periódico mucha violación a los derechos de los niños y las niñas. Empezaron a consultar en diferentes textos sobre los diferentes aspectos que encierran los derechos de los niños y las niñas. Hicimos encuestas a niños de tercero, cuarto y quinto, preguntándoles que a ellos en la casa si le daban de comer, que si les daban de lonche, que si les pegaban. La experiencia fue muy buena porque esto nos dejó muchas cosas que nos pueden servir para más adelante en la vida, como nos aprendimos nuestros propios derechos. El derecho a la vida, el derecho a un nombre y un apellido, el derecho a la salud. El impacto del trabajo realizado por este grupo de investigación
obtuvo reconocimientos en Arauca, Bogotá y Estados Unidos. Adquirieron experiencias significativas que les van a ayudar muchísimo para mejorar como estudiantes e investigadoras. Nosotros esperamos que con esto que estamos haciendo, invitar a muchos niños, otros niños, a que se unan a este proyecto Ondas y muestren sus ideas, porque ellos pueden llegar muy lejos si se lo proponen igual que nosotras. El grupo de investigación CEIBA está conformado por 23 grupos interdisciplinarios de 4 universidades: Los Andes, la Nacional, la Javeriana y el Rosario. CEIBA es un experimento muy interesante en Colombia, donde se trata de crear un espacio de conversación entre diferentes disciplinas. Donde haya investigación en modelación matemática, simulación computacional y que trabaje en el tema de complejidad. Tiene físicos, químicos, ingenieros, economistas, antropólogos, biólogos, trabajando conjuntamente. Utilizamos la metodología de modelos complejos para entender cómo a través de simulaciones un programa como la ciclovía puede promover hábitos saludables que previenen enfermedades crónicas también. Imagínense un sistema que está hecho de muchas cosas pequeñas, de muchos elementos que interactúan entre sí para dar un comportamiento colectivo. Y que los resultados del trabajo del estudiante se demuestren y que sean beneficiosos para el país y que avancen a través de publicaciones de carácter internacional indexadas. Y por eso los trabajos resultan ser de mucha importancia en la generación de conocimiento a nivel mundial. Dentro de sus logros, este grupo de excelencia posee 81 publicaciones nacionales y 126 internacionales. Hemos sacado artículos en las revistas más importantes del mundo. Es algo de lo cual los partícipes de CEIBA estamos muy orgullosos y creo que marca un camino muy importante en el futuro de la investigación en Colombia. Recibe el premio a Mejor Grupo de Investigación en Educación Básica y Media el grupo Las Maravillas de Humboldt, integrado por las investigadoras Luz Alejandra Cifuentes, Camila Andrea Páez, Gisette Viviana Ramírez y Daney Rojas. Acompaña a este maravilloso grupo la docente e investigadora Maritza Rojas Pinto. Entrega el premio Jaime Restrepo Cuartas, director de Colciencias. Despidamos a este grupo de pequeñas investigadoras y a su directora con un fuerte y caluroso aplauso. Esta mañana les fue entregado el premio al Centro de Excelencia en Educación Superior a los directores de los 23 grupos de investigación que conforman el Centro de Excelencia CEIBA. Los invitamos a todos ellos a ponerse de pie para recibir el aplauso de este auditorio. Invitamos esta noche al director ejecutivo del Centro de Excelencia CEIBA, Paulo Orozco Díaz, quien recibe este premio de manos del director de Colciencias, Jaime Restrepo Cuartas. Nuestras más sinceras felicitaciones a este grupo de investigadores. Thank you.
Nuestro siguiente premio reconoce a aquellas instituciones educativas oficiales y no oficiales, así como a los establecimientos oficiales rurales que durante 2011 lograron los promedios más sobresalientes en su categoría en las pruebas de Estado. Los tres colegios ganadores se han mantenido en la categoría muy superior entre los años 2009 y 2011. Adicionalmente, han tenido un desempeño sobresaliente en las pruebas Saber de 2009 para los grados quinto y noveno, con avances notables en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. Pero veamos un poco más en detalle la trayectoria de estos colegios en este video que les hemos preparado esta noche. El Instituto Técnico Central es reconocido por su trayectoria formando estudiantes en programas de educación superior en las áreas técnicas, tecnológicas y de ingeniería. Fue una meta, un objetivo estudiar acá en el Instituto Técnico Central porque siempre el colegio ha sido reconocido por su calidad académica y por su calidad humana. Acá les garantizamos el aprendizaje y la adquisición de competencias que le van a servir más adelante no solo para sus carreras, sino que también les puede servir para la vida, para un mundo laboral. El niño desde que llega aquí a sexto grado tiene que, en cierta forma, enamorarse del trabajo, porque el trabajo pues, va a ser la realización profesional más tarde. Mediante una formación integral, promueve el talento humano para el desarrollo industrial del país. No solamente que él tenga un conocimiento en cada área, sino además que se forme como ser humano y como colombiano. Los profesores no se conforman solamente con tener su pregrado, su grado, sino generalmente son docentes que les gusta profundizar, hacer sus posgrados. En este momento tenemos, por ejemplo, un convenio con Alemania. El estudiante tiene la facilidad de irse a Alemania durante unos meses a tener la experiencia como estudiante y como trabajador en la empresa. Aquí nos impulsan a ser exitosos, a ser personas capaces de enfrentar la vida. Con las ganas se logra todo y con los sueños se alcanza aún más de lo que se quiere. El colegio La Quinta del Puente, fundado en octubre de 1977, cuenta con un proyecto de enseñanza-aprendizaje para sus alumnos, que inicia desde los 15 meses y termina en la básica secundaria. El fuerte de nosotros, diría yo, que es lograr con los niños de preescolar desarrollar todas sus habilidades, fortalezas y destrezas en un mundo acogedor y feliz. Tiene unas bases muy sólidas, tiene una metodología muy clara. Desde chiquitos nos han inculcado muchísimas cosas que a uno le van a servir mucho en el futuro. La preparación de las clases con una metodología en donde hay una evaluación constante y continua. Hay que llegarle al estudiante de acuerdo a la edad para que razone, interprete, argumente y pueda realmente prepararse intelectualmente. Esta institución bilingüe posee una moderna planta física con equipos de última tecnología que facilitan el desarrollo de las actividades. El niño no va a ver una clase tradicional de matemática como de pronto solía suceder, sino que va ya mirando software educativos, ya mirando PowerPoints, ya mirando videos. Todo lo que lleva a que el estudiante disfrute día a día su colegio y al mismo tiempo desarrolle ciertas fortalezas que son importantes. Que nos enseñan muchas cosas y aprendemos para ser mejores personas en el futuro. El Liceo General Serviés, ubicado en la vereda de Apiá y Villavicencio, es una institución educativa que brinda una formación integral gracias al convenio entre los Ministerios de Educación y de Defensa Nacional. Ese convenio le permite que nuestros estudiantes a partir de grado noveno presten el servicio militar voluntario. Cuando hablamos de la instrucción militar, no hablamos de una formación como soldados, sino como personas íntegras, capaces de respetar y servir a la sociedad en otros aspectos. Ven temas como ecología, atención a desastres, rescate. La calidad humana de todas las personas que laboran acá es maravillosa.
Desde sus inicios, esta institución ha implementado varias estrategias pedagógicas que la han logrado posicionar como una de las mejores de la región. Implementamos la cultura de la autoevaluación, planes de mejoramiento. Es un equipo de trabajo muy compacto, dispuesto a dar todo de sí todos los días para que la educación de los niños cada día sea mejor. Es un colegio excelente a nivel académico y a nivel disciplinario. Los profesores se esmeran mucho por formar personas íntegras. Estamos convencidos que la educación pública puede ser de calidad. Entrega el premio a la calidad educativa en la categoría oficial la ministra de Educación María Fernanda Campo. Invitamos al rector del Instituto Técnico Central de Bogotá, hermano Isidro Cruz Rodríguez, a subir al escenario. El viceministro de Educación, Mauricio Perfetti. Invitamos a la rectora del colegio La Quinta del Puente de Florida Blanca, Santander, licenciada Matilde González de Salazar, a recibir su premio. El premio en la categoría oficial rural, la ministra de Educación María Fernanda Campo. Invitamos a la rectora del Liceo General Serviés de Villavicencio Meta, María Nancy Vizcaíno Pinilla, a recibir el premio. Nuestras más sinceras felicitaciones a los ganadores de este importante premio. Romper las brechas de inequidad y llevar una educación superior de calidad a todas las regiones del país es una prioridad de la agenda política del gobierno. Nuestro siguiente premio reconoce la excelencia de los centros regionales de educación superior y su aporte a las regiones. Este año el premio a la excelencia es otorgado al Ceres Dobio del Valle del Cauca, operado por el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo. En una zona, Felipe, que se caracterizó por mucho tiempo por la violencia y por el narcotráfico, la apuesta por la educación de su alcalde y también de la comunidad logró transformar la realidad de estos estudiantes. Pues María Andrea, vale destacar el esfuerzo de la alcaldía por facilitar la permanencia de los estudiantes a través de apoyos como transporte, alimentación y un albergue para alojar a los estudiantes que vienen de los lugares más apartados del país. Pero veamos con mayor detalle la historia de este centro regional, considerado por sus habitantes como la Universidad del Dobio. El Ceres, el Dobio Valle, fue creado en el 2006 con el objetivo de brindarles nuevos horizontes a los jóvenes de la región. Somos una tierra soñadora, somos una tierra que quiere cambiar, queremos cambiar nuestra cultura, estamos cansados de tanta situación adversa que quiere opacar los talentos. Somos, en el caso del Dobio, un municipio muy alejado de los centros urbanos y las ciudades grandes. Aquí los estudiantes solamente estudiaban los que podían viajar. Le hemos facilitado la forma a estos jóvenes, sobre todo de la zona rural, que pueda continuar sus estudios de educación superior. El valor agregado aportado por el Ceres es el de crear una conciencia entre la juventud sobre la importancia de la educación como factor de desarrollo. Es que el joven cambie ese concepto de la vida fácil, del dinero fácil, por el concepto de que el desarrollo de un municipio puede estar y debe pasar a través del esfuerzo y a través del estudio. Es un acuerdo mutuo donde el beneficiado en sí es el estudiante, sus familias,
y la región. Si más jóvenes nos formamos, pues vamos a tener un municipio que haya más argumentos de vida, que va a haber más empresas, que va a haber más oportunidades. Le hemos sacado prácticamente a nuestros jóvenes del conflicto armado que se ha habido por muchos años en nuestro municipio. Ya estar en el Ceres pues fue una gran bendición porque se me abrieron muchas, muchas puertas. El Ceres ha transformado mi manera de pensar. Ha sido satisfactorio el momento de uno empezar a prepararse, de creer que uno puede soñar. Nos parece muy bueno porque no solamente podemos capacitarnos aquí mismo, sino que podemos trabajar aquí mismo. Sueño así en grande, en poder hacer cosas grandes con nuestra gente y el pueblo. Un aplauso más que merecido para la comunidad del Dobio. Su ejemplo es, sin duda, un modelo a seguir para muchas regiones de nuestro país. Así es, Felipe, y están con nosotros el alcalde del Dobio, José Gustavo Padilla, el rector del INTEP, Wilson Pulido, y Germán Colonia, director del Ceres, quienes reciben este premio a la excelencia por parte de la presidenta del ICETEX, Marta Lucía Villegas. Admiración para los estudiantes del Dobio, cuya actitud y compromiso está transformando esta importante población. Y nuestro siguiente premio va dirigido a reconocer la mejor experiencia de regionalización de la educación superior. En esta primera versión, el premio es otorgado a la Universidad de Antioquia, cuyo modelo de regionalización ha permitido llevar educación superior pública a miles de jóvenes colombianos. Y es que mire, Felipe, a través de 9 sedes y seccionales, la Universidad de Antioquia ofrece programas en Amalfi, Bajo Cauca, Envigado, Magdalena Medio, Oriente, Occidente, Segovia, Suroeste y Urabá. Y se complementa con 2 sedes en Yarumal y también en Sonsón. Para conocer más acerca de esta experiencia, hemos preparado el siguiente video. Mucho de lo que motiva el proceso de regionalización de la Universidad de Antioquia tiene que ver con una frase célebre del extinto Gilberto Echeverry Mejía, que decía que Medellín no dejaba ver el resto de Antioquia. La educación superior en las regiones del departamento, una oportunidad para la equidad. Premisa con la que la Universidad de Antioquia adelanta su programa de regionalización. Es convertirse en un factor de desarrollo regional y local, sobre la base de que cualquiera sea el modelo y las posibilidades de desarrollo que tenga la región, se requiere talento humano bien formado. Eso nos lleva a identificar programas que sean pertinentes para cada una de las regiones, que les permite a los estudiantes de su región identificar esos programas como parte útil en su formación. De hecho, los currículos, los pensos, los programas académicos son exactamente igual que los de Medellín. La Universidad de Antioquia ha logrado, con sus 11 sedes en la región, el desarrollo de varios proyectos de vida encaminados a transformar las condiciones locales y así sembrar la semilla de la equidad. Cambiamos ese concepto de extender programas a regiones a establecer universidad en la región. Antes era la posibilidad de, si quieres estudiar, te vas a Medellín, porque es la única opción. El programa de regionalización tiene la sede acá, entonces ya se abre una nueva ventanita. Que ahí se irá consolidando ese sueño que tenemos de tener una universidad que le sirva a la región, que tenga sabor a región y que finalmente la comunidad regional empiece a entender que es allí donde se va a construir el futuro del nuevo país que queremos. Nosotros, el director de regionalización de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, quien recibe el premio de manos del viceministro de Educación Superior, Javier Botero. Felicitamos a la Universidad de Antioquia por abrir las puertas de la educación superior a más jóvenes colombianos en nuestro país.
Y estos esfuerzos son notorios en la educación preescolar, básica y media, donde las secretarías de educación también están trabajando para brindar más oportunidades educativas a los niños y también a los jóvenes colombianos. Nuestro siguiente premio valora la gestión de las secretarías de educación por prestar un servicio oportuno y asegurar no solo el acceso, sino la permanencia de los estudiantes. De esta manera, Felipe se identificó a la Secretaría de Medellín como la que mejor desempeño ha obtenido en los últimos 4 años. María Andrea, para conocer algunas de las acciones implementadas por la Secretaría, hemos preparado el siguiente video. Con la estrategia Medellín, la más educada, se ha logrado el acceso a la educación preescolar, básica y media de todos los niños y niñas de la ciudad. Hemos construido 24 nuevos colegios, hemos ampliado 36 colegios de una ampliación mayor y 42 ampliaciones menores, es decir, hemos modernizado toda la infraestructura educativa de la ciudad. Yo pienso que una de las principales estrategias para que nosotros como instituciones educativas podamos, obviamente, que nuestros muchachos permanezcan y captar más estudiantes es trabajar con procesos de calidad. Tenemos más espacio para recrearnos, hay más estudiantes, tenemos más tecnología. La apuesta es la de ofrecer gratuidad en la educación, asegurar la alimentación, el transporte y los textos escolares. Eliminamos cualquier excusa, así sea económica, para que los niños accedan a las instituciones educativas. Hoy el 84% de la educación de Medellín está en recintos, en espacios oficiales, es una educación oficial. Acá tenemos nosotros un plus, la calidad total, manejo de informática, manejo de comunicación, manejo de equipos. Tenemos tableros táctiles, computadoras portátiles, videobis, en cada aula. Para los más humildes, lo mejor, los mejores diseños, la mejor infraestructura, los mejores materiales, pero también la mejor dotación. Yo creo que Medellín ya tiene una ruta muy positiva alrededor de no solamente sus indicadores de cobertura, de calidad, sino también que se ha logrado una gran apropiación de toda la ciudadanía por la educación. Y entrega este premio el viceministro de Educación, Mauricio Perfetti. Lo recibe el secretario de Educación de Medellín, Felipe Gil Barrera. Felicitaciones a todo el equipo de la Secretaría. Una de las mayores apuestas de este gobierno es la educación superior y con ella la consolidación de un sistema de aseguramiento de la calidad. Así es, María Andrea. Nuestro siguiente premio tiene que ver con las instituciones de educación superior que sometieron sus programas al proceso de acreditación voluntaria. Pues hoy fueron condecorados con la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública Luis López de Mesa los 73 programas académicos que obtuvieron este año la acreditación por sus altos niveles de calidad. Les pedimos a los representantes de estos programas favor ponerse de pie para recibir el aplauso de este auditorio. Felicitaciones a los rectores, docentes y también a los decanos que hicieron posible este logro. De estos 73 programas acreditados, 8 de ingeniería corresponden al proceso de acreditación internacional conjunta con la Red Iberoamericana para la Acreditación de Calidad de la Educación Superior, Raíces. Y esta noche están con nosotros los rectores y también los representantes de las 4 universidades que siguieron este proceso. Impone la orden Luis López de Mesa a la señora ministra de Educación, María Fernanda Campo. Por la acreditación internacional del programa de Ingeniería Civil recibe la orden Roberto Ríos Martínez, rector de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito.
A nombre de la Universidad del Norte y su programa de Ingeniería Industrial, recibe la orden Luis López de Mesa, el director del programa, ingeniero René Amaya. Recibe la orden Luis López de Mesa, a nombre de la Universidad del Valle y su programa de Ingeniería Eléctrica, la directora de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Marta Cecilia Amaya Enciso. Y el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, recibe la orden Luis López de Mesa, a nombre de las sedes de Manizales por el programa de Ingeniería Química y las sedes de Medellín y también de Bogotá por los programas de Ingeniería Química e Ingeniería Agronómica. Felicitaciones a todos los rectores, decanos y cuerpo académico de las facultades premiadas. Parte esencial del compromiso con la educación superior tiene que ver directamente con aquellas instituciones que en un trabajo riguroso aceptaron de manera voluntaria el reto de la acreditación institucional de alta calidad. Se trata de la Orden Francisco José de Caldas 2011. Desde 2003 son ya 23 las instituciones que han recibido la acreditación institucional de alta calidad. Pues este año, 3 instituciones se han hecho merecedoras de esta orden. La Universidad Tecnológica de Bolívar, la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, Andrés María Díaz, y la Universidad Santo Tomás. La Universidad Tecnológica de Bolívar tiene su sede en Cartagena, con una vocación claramente empresarial. Cuenta con una planta de 110 docentes con dedicación exclusiva, 17 de ellos doctores y 82 con títulos de maestría. El 53% de estos profesores son bilingües. La Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andrés María Díaz tiene su sede en Madrid, Cundinamarca. A la fecha ha obtenido la acreditación de alta calidad para los 5 programas tecnológicos que ofrece. La Universidad Santo Tomás tiene su sede en Bogotá. Sus acciones en beneficio de la calidad se traducen en la acreditación de 8 de sus 40 programas de pregrado. Al momento cuenta con 13 programas de maestría y 3 doctorados. Acerquémonos entonces a los líderes del proceso en estas universidades para que nos cuenten la clave para alcanzar este importante logro. La acreditación institucional se convirtió en un mega de la universidad en su visión al 2011. La Universidad Tecnológica de Bolívar asumió el reto de consolidar un proyecto educativo de alta calidad, con el fin de formar talento humano capaz de ayudar a la transformación social y empresarial de su entorno. Su calidad académica alrededor de la calidad de los estudiantes, el impacto que tienen sus egresados en el medio laboral. Académicamente podemos hacer dobles titulaciones, podemos hacer prácticas en el extranjero y la universidad nos brinda un sinnúmero de oportunidades para que crezcamos profesionalmente. Tenemos las herramientas para estar al nivel de las grandes universidades del país y, por qué no, a nivel internacional. La calidad es un ejercicio continuo de todos los días. Es una reflexión permanente a nivel de los profesores, de los estudiantes y del estamento propio de la universidad. Con 36 pregrados y 33 posgrados, esta institución se ubica dentro de las más destacadas del Caribe colombiano. Podemos decirle al mundo exterior que somos egresados de una universidad con una excelente calidad y que no tenemos el miedo de competir con otras universidades que a nivel nacional también lo son. Hoy podemos decir con orgullo que al lado de las murallas de Cartagena pues hay un nuevo símbolo y es ese símbolo de la universidad como un referente de alta calidad en la región. El sueño de todos los que entramos a la Fuerza Aérea es volar. Al momento en que nosotros ingresamos a la escuela, ya formamos parte de la familia de la Fuerza Aérea Colombiana.
La Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana fue creada en julio de 1932 con el objetivo de formar y capacitar integralmente a los jóvenes colombianos. Es una escuela que tiene muchos años de tradición, la hace distinta a otras escuelas, el sentido de que la Fuerza Aérea funciona como un todo. Esta universidad pues da la posibilidad a los egresados, primero que todo, de graduarse con una doble titulación, primero como tecnólogos y segundo como militares. En la actualidad, la institución cuenta con más de 5 programas tecnológicos en las áreas de mantenimiento, electrónica, comunicaciones, seguridad aeroportuaria y abastecimiento. El proceso de acreditación en la Escuela de Suboficiales ha sido un proceso que nos ha permitido ingresar realmente a lo que es el mundo, la experiencia de la educación superior, de pertenecer a la educación superior. Con esta acreditación en alta calidad estamos alcanzando los niveles de investigación que como Fuerza Aérea queremos llegar. Gracias a la acreditación de la escuela, yo voy a ser más competitivo a nivel de otras tecnologías, voy a tener más posibilidades de estudiar. La Universidad Santo Tomás, el primer claustro universitario de Colombia, fue fundada en junio de 1580 con la misión de promover la formación integral mediante acciones y procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación. La universidad tiene proyección social, un gran impacto en Bogotá, en sectores marginales, pero involucrando tanto el trabajo con comunidades como la investigación y la generación de estrategias para que las mismas comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo. El apoyo que le da la universidad a toda la parte investigativa, sobre todo de investigación formativa, pues ha sido bien importante. Le enseñan ahora valores fundamentales que lo incitan a uno cuando sale al trabajo a tener un gran desempeño laboral. La universidad busca vincular a docentes y a estudiantes en proyectos compartidos para recuperar, adaptar y generar nuevos conocimientos que ayuden a dar soluciones a los problemas de la sociedad y del país. La acreditación de alta calidad no hace más que reconocer un trabajo conjunto, un trabajo juicioso, un trabajo serio, en un esfuerzo por hacer de la universidad realmente una alma mater de calidad, de cobertura, de pertinencia en los programas. Obtener la acreditación institucional implica para el estudiante tomasino y para el egresado tomasino mejores posibilidades de empleo. Es un orgullo muy grande que para este momento nosotros contemos con esa acreditación y contemos con todas las oportunidades que vamos a tener de aquí en adelante a partir de la acreditación. Y para recibir la orden están con nosotros los líderes de este proceso. Impone la orden Francisco José de Caldas, el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Invitamos a la rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Patricia Martínez Barrios. Recibe la orden el director de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, Andrés María Díaz, coronel Gilberto Cano Laverde. Invitamos al rector de la Universidad Santo Tomás, padre Carlos Mario Alzate Montes. Nuestras felicitaciones a los rectores por su liderazgo. Bueno, María Andrea, llegó uno de los momentos más esperados de esta ceremonia. Así es, Felipe. Llegó el momento de premiar a los mejores estudiantes del país.
Uno de los logros más importantes de Colombia en los últimos años ha sido la puesta en marcha de un sistema nacional de educación y de evaluación, además. Las pruebas de estado de carácter censal son aplicadas a estudiantes de los grados quinto y noveno, a los jóvenes de grado 11 que terminan su educación media y también a los estudiantes de pregrado que obtendrán su título profesional. Les cuento que hoy fueron premiados los 33 estudiantes que obtuvieron el primer puntaje en los exámenes de estado a nivel departamental. Ellos están aquí con nosotros y son un orgullo para sus regiones, sus familias y por supuesto para el país entero. Por eso les pedimos ponerse de pie para recibir el aplauso merecido por este importante logro. Compartimos la enorme satisfacción de una etapa que apenas comienza, pero que tiene el mejor de los horizontes. Muchísimas gracias a los estudiantes. Nuestro siguiente premio reconoce a los dos estudiantes que obtuvieron el primer promedio a nivel nacional en las categorías de colegio oficial y colegio no oficial. Alejandro Hernández Arboleda cursó sus estudios en un colegio oficial, la institución educativa Centro Cárdenas en Palmira, Valle del Cauca. Alejandro no quiere perder un solo minuto y por ello se ha impuesto plazos rigurosos para terminar su carrera. Si bien ya ganó una beca en matemáticas de la Universidad Javeriana de Palmira, sus horizontes se dirigen a alcanzar su sueño de ser físico. Pues este año la física une a los ganadores de este premio. Luis Alberto Gutiérrez López, estudiante del Colegio Franciscano San Luis Rey de Armenia Quindío, también ve en la física su mayor sueño. Luis Alberto aprendió con sus padres que el esfuerzo y la disciplina pueden ayudar a superar cualquier tropiezo, por más difícil que sea. Pues mire, Felipe, así lo hicieron ellos al perder todos sus bienes a causa del terremoto que sufrió el eje cafetero y en especial Armenia. Es cierto, María Andrea, no ha sido fácil para esta familia, pero todos tienen claro, inclusive su hermana, que en la educación está la clave para recuperar cualquier terreno perdido. Pues para que conozcamos de manera más cercana, dejemos que sean ellos mismos quienes nos cuenten sus historias. Hay que mirar hacia las estrellas, pero con los pies en la tierra. Frase que define a Alejandro Hernández Arboleda, un joven perseverante y disciplinado, que desde muy pequeño mostró su amor y pasión por el estudio. La profesora preguntaba que por qué él sabía tantas cosas, que sabía escribir, porque como él veía a los primitos estudiando, entonces él, había que darle cuaderno para que él hiciera sus rayitas, ahí empezó a escribir. Cuando pequeño iba donde otra tía y ella me colocaba a leer periódicos y demás, y desde ahí comenzó mi motivación, digamos, mi pasión por la lectura, el estudio. Gracias al apoyo de su mamá y su familia, hoy Alejandro se destaca como uno de los mejores estudiantes del país. Me repetía diariamente que iba a obtener los mejores resultados, que iba a obtener un excelente puntaje y gracias a Dios lo logré. Cuando me di cuenta que había sido el mejor puntaje del IFE, sentí pues una emoción, muchas ganas de llorar, pero de felicidad. Alejandro siempre se venía destacando en la parte académica desde años anteriores y pues venía trabajando muy duro para eso y lo logró. Recordando que mi ídolo es Albert Einstein, quisiera generar una teoría a partir de la física y de la matemática que revolucionara la forma en que nosotros vemos este mundo y en el cual lo comprendemos. Él es un ser muy íntegro, es muy noble, es muy dedicado, es muy disciplinado. Él es como la combinación de un gran amigo, pero es un buen estudiante, es un buen hijo. Pues conmigo ha sido como de lo mejor que me ha pasado porque uno puede confiar en él. Es un muchacho del cual nos sentimos muy orgullosos, tanto en el colegio como en Armenia, como en el Quindío. Así es como su familia y amigos definen a Luis Alberto Gutiérrez López, un joven de 16 años, amante de la natación y la lectura, que hoy se destaca con el reconocimiento del mejor ICFEX nacional. Uno desde lo pequeño que haga, digamos estudiando, tratar de ser buena persona, de ser colaborador, de transmitir como
pasión por lo que uno hace, eso es muy importante también. Tiene algo que se nos olvida mucho, es el agradecimiento. Cuando llegó el resultado, él lo primero que hizo fue dar siempre gracias. A pesar de las dificultades y sacrificios, Luis Alberto siempre ha demostrado su gran pasión, disciplina y amor por el estudio. Tuve que sacrificar pues, la natación, las muchas salidas con amigos. Era en el colegio estudiando para el ICFES, pues, usando los descansos para preguntarle a los profesores. Yo me tracé la meta de estudiar mucho estos últimos años para el ICFES, porque mi mayor sueño ha sido estudiar física en la Universidad de los Andes y mis padres no tienen la forma de pagarla, dado que es una universidad muy costosa. Cuando uno es bueno en lo que escoja. Y él es un muchacho que tiene todas las herramientas y todo lo necesario para que le vaya muy bien en lo que decide hacer. Yo en unos años me veo como un gran científico y un gran académico trabajando e investigando en una universidad prestigiosa o en un centro de investigación reconocido y haciendo buenos aportes a la humanidad. Entrega los premios a los mejores bachilleres la señora ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo. Y voy a pedir un fuerte aplauso para recibir a Alejandro Hernández Arboleda y a Luis Alberto Gutiérrez. Felicitaciones a estos excelentes estudiantes, pero también a esas familias maravillosas que siempre los han apoyado. Sigamos ahora con los premios de los estudiantes que se graduaron como profesionales. A partir de 2011, el Ministerio de Educación reconoce a los estudiantes de pregrado que obtuvieron los mayores puntajes en las pruebas de competencias genéricas y específicas. Esta mañana, 68 estudiantes fueron destacados como los mejores del país en competencias genéricas y 38 en competencias específicas. Les pedimos a todos ellos ponerse de pie para recibir el reconocimiento público a su altísimo desempeño. María Andrea, todos estos jóvenes son entusiastas y optimistas y ponen sus aspiraciones al servicio de la investigación y la innovación, la creación de nuevas empresas y proyectos y el trabajo disciplinado en todas las áreas del conocimiento. Y en representación de todos estos nuevos profesionales, están aquí con nosotros los dos jóvenes que alcanzaron los más altos puntajes a nivel nacional. El mayor puntaje en competencias genéricas lo obtuvo Carolina Cifuentes Villegas, ingeniera de procesos de la Universidad EAFIT de Medellín. Carolina se ha destacado por su disciplina y dedicación, cualidades que precisamente le hicieron merecedora del título de mejor bachiller en el Colegio Campestre La Colina. Está convencida de que el secreto para lograr el éxito académico está basado en impulsar la mente a ir siempre más allá, un paso más allá de lo usual. Qué bueno, aunque Carolina está trabajando, quiere iniciar un posgrado el año entrante e involucrarse en nuevos proyectos de investigación. El premio Saber Pro en competencias específicas este año es para Adolfo León Restrepo Ibarra, tecnólogo en sistemas de información del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM de Medellín, Antioquia. Él es un fiel convencido de que el conocimiento es un viaje que nunca termina y en el que cada respuesta conduce a una nueva pregunta. Y sabe que el esfuerzo trae siempre consigo sus recompensas, como la beca que le acaban de otorgar el ITM para estudiar Ingeniería de Sistemas. Una vez termine su carrera como ingeniero, quiere obtener una beca en el exterior. Para que ustedes conozcan mucho más acerca de las historias de vida de estos dos jóvenes, hemos preparado el siguiente video. Una persona relajada, tranquila, toda la vida he sido súper juiciosa, muy aplicada, muy responsable. Ella es Carolina Cifuentes, una ingeniera de procesos de la Universidad EAFIT de Medellín, que gracias a su constancia y disciplina
se destaca hoy con el premio al mejor saber pro del país. Salió siendo la mejor bachiller del colegio en que terminó. Igualmente fue el mejor puntaje de ese colegio, un gran puntaje también sacó a nivel nacional. Es una niña súper inteligente, es muy dedicada, es muy buena amiga. Cuando se propone algo, ella se forja esa meta hasta que la cumpla y la cumple bien. Me gusta mucho estar con mi familia, para mí es lo más importante. Su amor por los demás, y en especial por los animales, la han motivado a liderar campañas en defensa de los más desprotegidos. Es una niña de muy buen corazón. Sufre hasta con las noticias. Ella tiene muchos perros, ve un perro por ahí, se le parte el corazón, pues si no tiene hogar. Me sueño siendo participante muy activa en cuanto a fundaciones animales y fundaciones de niños, que es algo que me encanta y me llena mucho. El día de mañana me encantaría montar mi propia empresa. Entonces yo creo que a eso es lo que le estoy apuntando en este momento. Sin embargo, necesito experiencia, necesito mucha más preparación y voy a trabajar duro para ello. Este muchachito ha sido muy, muy formalito desde pequeñito. Lo dejábamos ahí, lo dejaba yo en la cuna y me iba por ahí, lo dejaba y le dije, se queda aquí quietecito. Cuando venía así estaba. Así es como lo recuerda doña Leonisa, la abuela de Adolfo Restrepo, un paisa de 31 años que desde niño mostró su pasión por los computadores y hoy es tecnólogo en sistemas de información. Lo definimos como el pilar de toda sociedad, porque Adolfo tiene respuesta para todo. Da las explicaciones más sencillas y uno muchas veces, pero yo ¿por qué no había pensado en eso? Como puedo leer un libro, ustedes ven, leyendo un libro de estos, me pueden ver leyendo un cómic con Dorito, pues cualquier cosa, como puedo ver un documental, puedo ver una novela, una película disparatada, ¿no? Cualquier cosa. Trato de sacarle pues como el interés a todo. Adolfo es jovial, me hace reír, es muy dedicado. Adolfo ve su vida como un viaje en el cual quiere conocer, aprender y dejar huella. Yo creo que sueños hay muchos, sueños como, no sé, salir a recorrer el mundo con mi esposa, por ejemplo, ser destacado realmente en mi carrera, o no sé, pues no vámonos como a Steve Jobs, pues, pero que digan, bueno, ¿quién sabe esto? No, Adolfo Restrepo, el chacho de Colombia, el ingeniero de Colombia, algo así. Uno siempre lo ve, es más, como uno está pues como en el campo de la docencia, estamos pensando poner un colegio, el Adolfo Restrepo. Yo creo que hasta que me muera, espero seguir estudiando y aprendiendo más. Ojalá pudiera seguir estudiando siempre. El señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, entrega los premios a los dos estudiantes que obtuvieron los más altos puntajes a nivel nacional en las pruebas Saber Pro. Llamamos a Carolina Cifuentes y Adolfo León Restrepo Ibarra. Sabemos que son muchísimos los jóvenes que están apostando por la educación en Colombia. Como sociedad tenemos que unirnos para apoyarlos. Un nuevo aplauso, por favor. Sí. Esa es precisamente la labor a la que se han dedicado muchos personajes de la vida nacional. Y esta es la razón de ser del último premio de esta noche, la condecoración Simón Bolívar, Vida y Obra, que reconoce a aquellas personas para las cuales la educación de mejores seres humanos es un principio de vida y un elemento indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad. María Andrea, nuestro galardonado, nació en 1927, bachiller del Colegio Gimnasio Moderno. Comenzó sus estudios de medicina en la Universidad Nacional. Los terminó en la Universidad de Yale en 1952, donde se graduó con tesis laureada con el premio Burden.
A su regreso a Colombia se vinculó como docente en la Universidad Nacional. Fue jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de la Samaritana en Bogotá y el primer director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Fue ministro de Salud Pública y rector de la Universidad Nacional, en donde emprendió una de las reformas más importantes en la historia de la universidad. Es uno de los fundadores de la Fundación Santa Fe de Bogotá y lideró el grupo de trabajo que creó la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Hoy es jefe honorario del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, doctor honoris causa y profesor universitario y honorario de la Universidad Nacional, maestro en cirugía honoris causa de la Universidad de Antioquia y profesor honorario de la Universidad de los Andes en Bogotá. Pues para conocer a este maestro de maestro, hemos preparado el siguiente video. Yo me siento muy patriota, muy colombiano, de manera que este reconocimiento por parte del Ministerio de Educación tiene un alto significado para mí, porque los reconocimientos que he tenido hasta ahora han sido siempre del campo del Ministerio de Salud y de universidades y academias, pero este es del Ministerio de Educación de mi país y yo realmente toda mi vida le he dedicado a la educación. José Félix Patiño Restrepo, médico cirujano y educador, autor de varios textos, humanista y amante de la ópera, a lo largo de su vida ha ocupado importantes cargos públicos y académicos. Es un ser humano excelente, es trabajador, tiene una capacidad de trabajo asombrosa, estudia, él es un estudiante más. Siempre quise hacer lo que vi que hacían mis profesores y que yo había vivido. Además, mi padre fue profesor titular de la Universidad Nacional toda su vida, de manera que yo crecí en un medio realmente académico. Todos los días recibía clases de él porque él me enseñaba a operar, me enseñaba a mirar los pacientes, me enseñaba a discernir sobre los pacientes y él me enseñó a ser un buen médico. Este hombre que ha dedicado su vida a la medicina ha hecho fundamentales aportes a la comunidad académica y científica del país. Cuando yo miro de para atrás, lo que más satisfacción me da es ver que mis alumnos están ocupando posiciones importantes y que tienen una actitud ante su profesión que creo yo que en gran parte pude haberles inspirado. Y como ya me quedan pocos años de vida, pienso que yo voy a quedar reflejado en ellos. Y eso me da una gran satisfacción y una gran tranquilidad. Entrega el premio el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. Con ustedes el maestro José Félix Patiño Restrepo, premio Vida y Obra en Educación 2011.
continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos. Señora ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, señor director de Conciencias, Jaime Restrepo, señores viceministros, Javier Botero y Mauricio Perfetti, señora presidenta de ICETEX, Marta Lucía Villegas, señora secretaria general del Ministerio de Educación, Natalia Riveros, brigadier general Jaime Lasprilla, director de la Escuela Militar de Cadetes, José María Córdoba, señora directora encargada del ICFES, Yoconda Piña, distinguida comunidad educativa y entidades del sector, a quienes se les reconoció y se les premió en la sexta versión de los mejores en educación del 2011 en sus diferentes categorías, apreciado José Félix Patiño, premiado con la condecoración Vida y Obra el día de hoy, integrantes de la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior, apreciados secretarios de Educación, apreciados rectores, apreciados decanos y docentes, señores directores y decanos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la Policía, apreciados padres de familia y apreciados estudiantes, invitados especiales, televidentes y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Disculpen que comience con una referencia personal, pero debo decir que me emocionó mucho escuchar que uno de los muchísimos premios que se han entregado hoy tiene que ver con uno de mis ancestros o una de mis ancestros. Y no es cualquier premio, se trata del reconocimiento al establecimiento educativo oficial por su aporte al mejoramiento continuo a la calidad educativa que le fue otorgada a la institución educativa Antonia Santos de Montería. Si bien Antonia Santos, que fue mi tía tatarabuela, fue santandereana, es bueno ver cómo su nombre y su mensaje están hoy vivos en una institución de Córdoba, en el Caribe colombiano, una institución que está apostando a lo que ha sido nuestra obsesión durante todos estos meses de gobierno, la calidad educativa. Antonia Santos y sus hermanos lideraron en los tiempos de la independencia una guerrilla que se llamaba la Guerrilla de Coromoro, algunos decían que era la Guerrilla de los Santos, que tuvo un papel muy importante en nuestra gesta libertadora. Estos valientes en el Socorro, a punta de escaramuzas, lograron impedir que llegaran a tiempo los refuerzos españoles que iban hacia Boyacá. Y la historia dice que gracias a esto, Bolívar culminó la hazaña en la batalla del Puente de Boyacá, aunque Antonia Santos no pudo celebrarla porque 9 días antes había sido capturada y ejecutada en el cadalso. Su imagen, sin embargo, sus palabras, su coraje de mujer colombiana nos han llegado hasta nuestros días y su mayor mensaje sigue siendo el norte de nuestras acciones. ¿Y cuál es ese mensaje? Uno solo que se resume en una palabra por la cual mucha gente ha luchado y ha muerto en la vida, a través de la historia: libertad. Libertad para construir una nación justa y una nación en paz. Libertad para crecer como personas, para evolucionar como familias y para buscar todos la felicidad. Libertad que requiere, y esto no podemos olvidarlo, equidad. Equidad para que todos los colombianos, no importa su origen, no importa sus recursos, su raza, su condición, tengan acceso a las mismas oportunidades. Porque la lucha de Antonia Santos no ha terminado ni terminará
hasta que los colombianos no seamos libres. Y esto no significa únicamente ser libres del yugo de un imperio extranjero. Los colombianos tenemos que ser libres de la pobreza, libres de la injusticia y libres de la ignorancia. Y no consigo mejor herramienta para alcanzar esta verdadera libertad que la educación, la educación. Por eso es tan grato volver esta noche a esta ceremonia que premia a los mejores en educación. Los premia en varias categorías, en varias modalidades que abarcan secretarías departamentales y municipales de educación, los SERES, instituciones educativas de todo tipo, instituciones de educación superior, programas, grupos de investigación, docentes y estudiantes que se aglutinan bajo un solo concepto: calidad educativa. A todos los galardonados, a todos los galardonados, muchas felicitaciones. Qué orgullo ser reconocidos como aportantes destacados a esta nueva batalla por la libertad, que es la batalla por la calidad en la educación y por la inclusión en la educación. Ustedes, todos los galardonados y todos los aquí presentes, están construyendo patria, están construyendo un mejor futuro con sus acciones. Muy especialmente quiero felicitar a Alejandro Hernández, de Palmira, y a Luis Alberto Gutiérrez, de Armenia, que hoy reciben el reconocimiento como los mejores promedios nacionales en las pruebas Saber 11, y a los demás estudiantes reconocidos como los mejores promedios departamentales. Igualmente a Adolfo León Restrepo y a Carolina Cifuentes, ambos de Medellín, por haber sacado los mejores puntajes en las pruebas Saber Pro, y a los demás estudiantes destacados en esas pruebas. Ustedes son la punta de lanza de esa nueva generación de colombianos que van a liderar el camino de nuestro país hacia el desarrollo con justicia y con prosperidad social. Cuánta esperanza nos da el saber de sus esfuerzos, de su talento, de su aplicación al estudio, que va a producir beneficios no solo para ustedes, sino para todos sus compatriotas. Una felicitación especial también a sus padres, porque ellos con toda seguridad pusieron la semilla de estímulo y de amor en esas mentes privilegiadas y en sus corazones, y esa semilla hoy germina en sus estudios. Yo estoy seguro, queridos estudiantes, de que ustedes quisieran aportar al país y al mundo tanto como lo ha hecho un compatriota muy excepcional, que hoy, con toda justicia, es reconocido con la condecoración Simón Bolívar a la vida y obra al doctor José Félix Patiño. Apreciado y muy querido José Félix, le digo así porque lo conozco hace mucho tiempo, era un gran amigo de mi padre, me siento muy honrado como presidente de la República tener el privilegio de haberle entregado este reconocimiento a usted, un hombre que ha hecho tanto por Colombia, desde la medicina hasta la educación. Y usted, José Félix, no solo es reconocido como uno de los más importantes cirujanos del país, con aportes fundamentales a la ciencia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, a nivel mundial, pero también, y este es el motivo del homenaje del día de hoy, como gran educador. Porque no basta con tener talento si ese talento no se comparte con quienes vienen detrás, con quienes tienen ansias de aprender y de seguir sus huellas, las huellas de los grandes. El doctor José Félix Patiño ha dejado lo mejor de sí en los libros de divulgación científica, en sus cátedras de la Universidad Nacional, en sus cátedras de la Universidad de los Andes, entre otras muchas universidades y centros educativos donde ha enseñado. Y no podemos olvidar, porque hizo historia, lo que fue su paso por la Universidad Nacional como rector en la década de los 60, una universidad a la que hoy todavía sigue vinculado. Durante su rectorado, el doctor Patiño adelantó una reforma trascendental
se le llamó la Reforma Patiño, que delineó desde entonces la estructura actual de la universidad al reagrupar las carreras en tres grandes facultades. Pero no solo eso, se multiplicaron las carreras, se triplicó el presupuesto, se modernizaron los currículos, los profesores pasaron a ser de tiempo completo y se abrió paso a edificaciones como el Auditorio León de Greiff y la Biblioteca Central, entre muchos otros. Mejor dicho, la Universidad Nacional, que hoy es orgullo del país, doctor Moisés, es lo que es en buena parte por la gestión de este colombiano admirable. Felicitaciones y muchas gracias, doctor Patiño. Yo sé que usted ha recibido muchos premios por su trayectoria científica y como médico, pero estábamos en mora de premiar su inmensa labor por la educación. Los pueblos son más grandes cuando reconocen a quienes han trabajado por ellos. Y por eso quisiera pedirles que me acompañen una vez más a entregarle a José Félix Patiño, eminencia y gloria científica de nuestro país, amante de la cultura y de la ópera, docente y rector inolvidable, el más justo de los aplausos. Apreciados amigos, en el año que termina se ha hablado mucho de educación, se ha discutido sobre la educación, incluso se han hecho marchas y hasta paros por causa de la educación. Y quiero decirles que todo esto, y se lo digo de corazón, en lugar de molestarme o de molestarnos, nos parece un buen síntoma, un gran avance. Ya era hora de que la educación estuviera en la primera página de la Agenda Nacional. Ya era hora de que entendiéramos, no solo en el gobierno, sino en el país, que la educación es el camino más seguro hacia el desarrollo y hacia ese objetivo por el cual yo estoy y todo el gobierno estamos trabajando, prosperidad con equidad. Y bien lo ha dicho el doctor Patiño en una reciente entrevista, la mejor inversión con el mejor rendimiento social que puede hacer un país es la inversión en la educación, comenzando por el profesorado. Por eso nos complace que al fin en Colombia la educación ocupe el papel protagónico que le corresponde y estamos listos para continuar un proceso que nos permita hacer de ella, como lo he dicho muchas veces, los rieles sobre los cuales avanzan las locomotoras del progreso. En este año que termina hemos avanzado, yo diría que hemos avanzado bastante en todas las fases del ciclo educativo, y hemos puesto las bases para cumplir las metas que nos fijamos para este cuatrenio. No pretendo ser exhaustivo en esta enumeración, pero quisiera aprovechar este evento que premia a los mejores en educación para comentarles brevemente algunos de estos avances. Nuestro primer reto, uno que además hemos identificado como esencial en este gobierno, es el apoyo a la atención integral de nuestros niños en la primera infancia, antes de los 5 años de edad, cuando su cerebro y sus habilidades se forman y se forman para siempre. A través de la estrategia que lanzamos, inclusive en presencia de un premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, que llamamos De Cero a Siempre, de la que forma parte el Ministerio de Educación, hemos logrado ya garantizar una atención integral a unos 400.000 niños en primera infancia. Y valga resaltar que en los 16 años del gobierno, contando las que se entregarán a fines de este mes, el Ministerio ha entregado ya 72 centros especializados para la primera infancia, con una inversión de más de 50.000 millones de pesos y que asciende a 88.000 millones si sumamos los aportes de otras entidades y el sector privado. Y cómo me complace ver hoy que el premio a las entidades
territoriales comprometidas con la atención a la primera infancia ha correspondido a la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la zona de Yapú, en el Baupés. Esto significa, eso me emocionó mucho, que la política de primera infancia está llegando a los rincones más apartados del país, precisamente ahí donde los niños más la necesitan. Muchas felicitaciones a la asociación. Le cuento una cosa. Yo venía a esta ceremonia de una reunión con Shakira, quien vino a visitarme, a decirme, a reiterarme su compromiso con la primera infancia. Ella está promoviendo la construcción de 88 centros de educación para la primera infancia, con polideportivos. Me vino a decir que el año entrante va a construir 13 y tiene ya la financiación para construir 88 en los próximos 4 años. Y con unos polideportivos, muchos de ellos tienen la asesoría y el apoyo de la Fundación Barça, del equipo Barcelona de España. Pues ella tiene una influencia ahí. Entonces le voy a decir que construyamos un polideportivo allá en el Baupés para que podamos también estimular el deporte, que es parte de la educación. Y nuestro objetivo sigue siendo, como lo he dicho muchas veces, alcanzar por lo menos 1.200.000 niños en primera infancia atendidos en forma integral y con la mejor calidad para el año 2014. Como ustedes saben, el mantra de la ministra Campo y el mío en el tema de la educación, con el que meditamos todos los días, es calidad, calidad, calidad. Ustedes van a decir que yo me la paso meditando, ¿no? No PQ, no PQ, no PQ, ejecutar, 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 pero esta vez aquí en la calidad, en la educación, es la calidad. Y el país ha tenido muchos avances en cobertura, que vamos a seguir ampliando, pero somos todos conscientes de que nuestros estudiantes merecen, no solamente merecen, sino también necesitan una educación de mejor calidad para ser competitivos, para ser exitosos en un mundo cada vez más competido, en un mundo cada vez más global. Y con este objetivo pusimos en marcha el programa de transformación de la calidad educativa, precisamente para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de básica, primaria, en lenguaje y en matemáticas, que son dos disciplinas donde, infortunadamente, no nos ha ido como muy bien en todas las comparaciones internacionales. Los mejores educadores del país van a compartir sus experiencias y sus conocimientos con sus colegas de regiones apartadas o con los establecimientos donde se identifiquen mayores falencias en estos temas. Tenemos el objetivo de acompañar 3.000 establecimientos educativos y de formar por lo menos 70.000 docentes para que esta formación se traduzca en una mejor enseñanza para más de 2 millones de estudiantes. A la fecha ya comenzamos con una fase piloto en la que se ha acompañado en el aula a más de 2.000 educadores en 400 establecimientos educativos. Y quiero hacer énfasis en otro programa muy importante, que anunciamos con el Estatuto Anticorrupción, que lo hicimos además en un colegio oficial, y es el de el desarrollo de las competencias ciudadanas. En eso la ministra ha sido especialmente insistente y con razón. ¿Y por qué? Porque sabemos que es muy importante enseñar lenguaje, castellano, matemáticas, biología, pero es igualmente importante, y a veces diríamos que es hasta más importante, que el proceso educativo contemple la formación de competencias ciudadanas que garanticen un futuro de convivencia pacífica, de que podamos vivir todos en un país con armonía, donde todo el mundo se respete el uno al otro. Queremos formar mejores seres humanos, seres tolerantes, seres que reconozcan el derecho a la diferencia, que la respeten, cumplidores de la ley, y no por temor al castigo, sino porque les nace,
por su propia convicción, que sean respetuosos de los derechos humanos, que sean responsables de su sexualidad, en fin, colombianos que permitan que nuestro país sea un país más justo y un país que pueda vivir en paz. Estamos adelantando ahora un proceso intersectorial que debe conducir a un documento COMPES para la promoción precisamente de la convivencia escolar y la convivencia ciudadana. Ya conseguimos los recursos para financiar el programa, 12 millones de dólares que nos está dando el BID, y tenemos el compromiso de llegar a casi 7.000 instituciones, 6.900 para ser exactos, del país, instituciones educativas oficiales, con programas pedagógicos transversales que desarrollen esas competencias ciudadanas. Y otra iniciativa que me parece de la mayor importancia es el Plan Nacional de Lectura y Escritura, que viene adelantando no solamente el Ministerio de Educación, sino también el Ministerio de la Cultura. Mario Vargas Llosa, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, dijo que aprender a leer, como él lo hizo a los 5 años, había sido la cosa más importante que le había pasado en la vida. Yo suscribía esa misma frase, porque los libros son una ventaja privilegiada al mundo de las ideas, al mundo del conocimiento, al mundo de los sentimientos. Los libros nos marcan la existencia. Y yo quiero, todos queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hijos lean y que quieran la lectura, la aprecien. Y para eso el Ministerio ya ha entregado colecciones completas de libros para niños de preescolar y de primaria en cerca de 900 establecimientos educativos, y que el próximo año se van a completar con colecciones para los niños de secundaria y de educación media. Nuestra meta para este cuatrenio es dejar colecciones completas a la totalidad de las instituciones educativas oficiales, sembrando así, ojalá, la buena semilla de los libros en todos nuestros niños y nuestros jóvenes. Y todo esto acompañado de un programa muy intenso en la formación docente, de agentes educativos y de padres de familia que inculquen a sus hijos el amor por la lectura. ¿Qué escena más importante que la de ver a un padre, a una madre, leyéndole un cuento a su hijo? Yo veo que es más importante que eso, es difícil de encontrar. Y otro objetivo que tenemos dentro de nuestra meta general de cerrar las brechas en la educación, es el de cerrar la brecha entre la educación urbana y la educación rural. Hoy la cobertura neta de niños y jóvenes en el sistema educativo en las zonas urbanas es más o menos del 95%, mientras que en las zonas rurales es solo el 82%. Esto nos da una diferencia todavía muy grande, 13 puntos, pero debo decirles que representa de todas formas un avance importante, pues el año pasado esa diferencia era de 18 puntos, ya la hemos reducido en 5 puntos. ¿Pero qué significa esa diferencia de 13 puntos? Que 50.000 niños del campo que en el año pasado no estaban estudiando, hoy sí asisten a la escuela, es el avance que hemos hecho. Los 5 puntos significa ese número de niños que hoy están asistiendo a la escuela. Y de otra parte podemos decir que las coberturas siguen subiendo en prácticamente todos, en todos los niveles educativos. En educación básica, como ya todos ustedes saben, venimos de una cobertura prácticamente universal que nos dejó el pasado gobierno. Nuestra meta en educación media era llegar este año al 82%, y ya podemos decir que logramos esa meta inclusive un poquito más. Estamos ya en el 83% y podemos ratificar nuestro objetivo de llegar en año 2014 por lo menos al 91%. Y esto me lleva a reiterar un hecho muy positivo para los niños y jóvenes y para los padres de familia del país. Se acabaron las excusas para no enviar a los niños al colegio por causas del costo de la matrícula o el costo de las pensiones u otros costos educativos. A partir del 1 de enero, es decir, en menos de un mes,
a partir del 1 de enero del año entrante, como nunca había ocurrido en la historia de este país, la educación en los establecimientos educativos oficiales, desde transición hasta el undécimo grado, será completamente gratuita. Ningún niño matriculado en los establecimientos educativos oficiales o en privados que presten el servicio de administración de la educación con recursos públicos de grado 0 al grado 11 pagará derechos académicos o servicios complementarios. Esto significa que el año que está por comenzar, cerca de 8.500.000 estudiantes, 8.500.000 estudiantes tendrán educación absolutamente gratuita. 8.500.000 estudiantes con educación absolutamente gratuita. Y esto implica que a las instituciones educativas oficiales les vamos a girar directamente más de 500.000 millones de pesos el próximo año por concepto de gratuidad. En el tema de la educación superior, que tanto se ha debatido en el país este año, también hay avances que quisiera resaltar. Hemos logrado aumentar el número de estudiantes a más de 1.800.000, lo que implica una cobertura más o menos del 40% en nuestro avance hacia la meta del 47% que nos propusimos para el año 2014. Se crearon 16 nuevos centros regionales de educación superior, los CERES, y aumentamos el porcentaje de municipios con oferta de educación superior al 67%, acercándonos a la meta que nos propusimos del 75% para el fin del cuatrenio. El ICETEX, con el programa de la beca crédito que creamos, ha aprobado cerca de 78 mil créditos para que estudiantes de bajos recursos puedan estudiar su carrera de pregrado o su posgrado. Son créditos, como lo habíamos prometido en la campaña, como lo habíamos anunciado, con cero interés real durante la etapa de formación. Créditos condonables en una cuarta parte, simplemente para los estudiantes de más bajos recursos por el solo hecho de graduarse, y condonables totalmente para los mejores promedios. Y valga aclarar que más de 115 mil estudiantes que ya tenían créditos, la inmensa mayoría de estratos bajos, se beneficiaron con la baja de los intereses, o sea, con interés real de cero. Eso comenzó, ¿cuándo, Marta Lucía? En diciembre del año pasado, cuando dijimos, vamos a iniciar el programa, pero quisimos evitar la situación de unos estudiantes de bajos recursos que estaban pagando un interés que era de 12%, dijeran, bueno, porque yo llegué tarde, entonces me están cobrando más, era un poco injusto. Entonces decidimos, perdónenme la palabra, darnos la pela, y a todos los estudiantes les bajamos de bajos recursos el crédito a cero interés real. Y además, ese crédito solamente tendrán que pagarlo, cero interés real, cuando tengan un trabajo, antes no. De manera que esa es una promesa de campaña que hicimos y que creo que le va a ayudar a muchísimos muchachos que de otra forma no tenían la posibilidad de entrar a la educación superior. Y algo más, el subsidio de sostenimiento para ayudar a sufragar gastos adicionales a los alumnos de menores recursos ya está operando y se ha adjudicado hasta ahora a cerca de 23 mil estudiantes. Ese subsidio de sostenimiento lo pusimos por algo muy elemental y que oí en varias oportunidades. Las madres, por ejemplo, de Acción Social, que me decían con qué esfuerzo logramos que nuestros niños se graduaran de bachillerato. Les decía y me decían, no tengo plata para pagar la educación superior. Entonces decía, mire, va a haber este crédito. Y me decían que si eso pagaba la matrícula, sí, eso paga la matrícula. Y me decían, y para vivir estos muchachos, por lo menos para pagar las fotocopias de la universidad o el transporte.
tienen toda la razón. Y por eso pusimos este subsidio adicional de sostenimiento, que ya hemos entregado 23.000. Y seguimos en el propósito de fortalecer la educación técnica profesional y la educación tecnológica. Y gestionamos este año con el BID un crédito por 25 millones de dólares para aumentar la cobertura y mejorar la pertinencia de esta educación. Y esto se hará a través de la creación de nuevos programas pertinentes que consulten las apuestas productivas regionales y de la incorporación de 15.000 nuevos estudiantes a los programas que más reclama el sector productivo del país. En el tema crucial de la reforma a la educación, quiero dejar claro, finalmente, que seguimos convencidos, doctor Moisés, de su necesidad. Necesitamos la reforma para que haya una mejor oferta de mayor calidad en la educación superior, para que haya mejor acceso para los jóvenes de escasos recursos, para que el sistema se adecue a la realidad nacional y a las tendencias internacionales, y para que haya más transparencia y buen gobierno en el sector. Estamos listos, estamos más que listos para continuar este importantísimo debate y para sacar adelante la reforma que el país necesita y que necesitan nuestros jóvenes. Por eso hoy quisiera reiterar mi invitación a todos los actores de la comunidad académica, comenzando por los estudiantes, para que designen formalmente sus representantes y continuemos esta discusión y que entre todos, en una discusión amplia e incluyente, pues saquemos adelante esa reforma. Porque estamos de acuerdo, la educación es un derecho y ese convencimiento lo compartimos con los estudiantes y con los rectores y con los profesores que así también lo han señalado. Porque la educación es la nueva bandera de la libertad. Más educación, que no se nos olvide, es más libertad. Y ahora que hablamos de libertad, tampoco se nos olvide el compromiso que tenemos mañana, todos los colombianos. Yo como presidente, pero más que como presidente, como ciudadano, como colombiano, común y corriente, me uno al llamado que han hecho los organizadores y los invito a todos a unirse a estas marchas, a todos los servidores públicos, a todos los colombianos, que nadie se quede en su casa, que nadie se quede en sus oficinas, porque todos vamos a marchar con un solo propósito, un propósito que nos une a todos, decir sí a la libertad y no al secuestro, demostrar nuestro rechazo frontal a la violencia, porque los buenos, los pacíficos, los demócratas, somos la inmensa mayoría y vamos a demostrarlo. Trabajemos unidos, unidos para ganar al fin, en este siglo, en el siglo XXI, esa nueva independencia de que hablé al comienzo, la independencia de la pobreza, de la injusticia y sobre todo la independencia de la ignorancia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Pues bien, llega a su fin esta ceremonia de entrega de los premios a los mejores en educación 2011. Agradecemos a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa y al Senado de la República por haber cedido sus espacios para esta transmisión. Agradecemos al Teatro de Bellas Artes de CAFAM, también a todos los asistentes y a todos aquellos que siguieron esta transmisión a través del canal institucional, canal 13, medios electrónicos y las redes sociales. Y desde ya comenzamos a preparar la ceremonia de 2012, seguros de que son muchas y maravillosas las historias que aún faltan por contar. Así es, María Andrea, y muchas gracias y felicitaciones de nuevo a todos los ganadores y muy buenas noches.